Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy, no me lo van a creer, pero como dice en el título, vamos a ver el mejor pedal para hacer ambientes barato, económico, con muchas opciones y en serio, no me lo van a creer. No se lo pierdan este video. Antes de empezar este video, no olviden seguirme en Instagram. Importante que me sigan aquí en Instagram porque aquí subo varios videos, contenido, historias que no puedo subir acá, pues porque obviamente son videos corticos y demás. Entonces, vayan y me siguen en Instagram porque va a ser muy importante. Si quieres apoyar este canal, no olvides abajo en la descripción mi enlace para que puedas apoyar este canal económicamente o compartiendo este video, dándole like, comentándolo y demás. Así que apóyalo y suscríbete a este canal. Sígueme en todas mis redes sociales y ahora sí vamos con este video que en serio no se lo imaginan. Y el pedal es este. Es un pedal de Valeton que se llama Coral Verb 2. Tiene, no me acuerdo cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiene 16 efectos de reverb este pedal. Y la verdad está genial por el precio que cuesta. Es un pedal muy económico que está alrededor entre los 90 y 110 dólares. ¿Por qué digo que es muy económico? Porque para hacer todo lo que hace este pedal es muy económico. Tiene varios efectos de ambiente como el Church. Tiene Church 1, Church 2. Tiene Mod, el modo de modulación de reverb, tiene cloud. Nunca había visto un pedal que tuviera el modo cloud. Vamos a probarlo porque el modo cloud lo tiene el Big Sky. Pues tiene el modo cloud, tiene shimmer, tiene el hall A, hall B, tiene varios que la verdad yo sé que les va a gustar y les va a servir. Así que vamos a probar este pedal, vamos a probar el mejor pedal para hacer ambientes de una manera muy económica. El pedal más económico para hacer ambientes, aquí lo tenemos y lo vamos a probar. Vamos con el video. Listo, aquí ya tenemos la Coral Verb, así que vamos a probarla. Vamos a probar poquitos porque luego le vamos a hacer la review y el unboxing a toda esta reverb. Vamos a probar algunas y vamos a mirar. Entonces vamos a probar la Church 1, guitarra seca. Church 2. Vamos a probar el modo cloud. Vamos a probar el modo room. Vamos a probar el modo hall, en la parte D.
Vamos a probar el modo Hall, parte B. Y listo, hay varios de estos modos, suena genial. Voy a combinarlo con un delay. Voy a elegir al azar, digamos, voy a elegir un church con un delay, un corchea con puntillo, ¿cómo sonaría? El hall. Listo amigos, gracias por ver este video, espero les haya servido este video, les haya gustado. Si quieren comprar este pedal en Guitarras Exclusivas, lo venden. Aquí está el loguito de Guitarras Exclusivas y abajo en la descripción está la información para que puedan comprar este pedal. La verdad está genial, si ustedes van de parte mía, los van a atender muy bien. Así que vayan y pregunten y verán, está genial estos pedales, allá hay muchos pedales, muchas cosas que a ustedes les puede servir. Y les traigo este producto gracias a Guitarras Exclusivas por prestarme esta reverb, porque se las quería presentar porque en serio está brutal. No siendo más amigos, síganme en Instagram, suscríbanse a este canal en todas mis redes que aparecen aquí abajo. Importantísimo, suscríbanse a este canal porque van a ver más sorpresas a futuro. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en este video. Recuerden, yo soy Sebastián Mora y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.